Hola, muy buenos días. Aquí les voy a mostrar el té que hice para desinflamar las coyunturas de las manos. Pues primeramente ahí ya tenía hirviendo lo que era la mitad de esa rajita de canela. Tenía 8 clavos. También puse 8 clavos de olor a hervir. A continuación le puse 10 hojas de laurel. Estas 10 hojitas de laurel le dieron un sabor rico, el clavo y la canela. Yo lo estoy usando para desinflamar mis manos porque amanezco con las articulaciones de mis dos manos bien inflamadas. Como pueden ver, esa mano izquierda está inflamada. Ya mi dedo ya también se me está deformando también de la misma inflamación que tengo. Me duelen bastante lo que es la coyuntura. Como les muestro, la muñeca y mis dedos los siento muy rígidos para poderlos mover. También mi mano derecha me duele bastante, también la traigo inflamada. La verdad es algo muy molesto, por eso me animé a hacer este té que me dijeron. Pues les aconsejo que lo prueben, que lo tomen todos los días si es posible, en ayunas o a la hora que ustedes gusten. Pueden tomarlo una semana así, pueden dejarlo una semana en reposo y otra semana tomarlo. Yo se los recomiendo, yo lo voy a empezar a tomar y les voy a decir qué tal me está yendo, porque la verdad, pues sí me siento muy lastimada de mis manos. Me duele bastante, no hay día que no amanezca con dolor de huesos y pues apenas voy a empezar a usarlo y espero y me haga provecho. Pues les vuelvo a recomendar este té que es de canela, clavos de olor y hojitas de laurel. Espero y les guste mi receta y también pues se unan a hacerla. Gracias.